Juan Carlos Ruiz, técnico de CES Banderab. ¿Qué opina de la campaña que pasó? Bueno, pues en general, yo pienso que la gente pues sí que seguirá sembrando. Es posible que incluso este año se siembre algo más. Bueno, nuevos cultivadores, posiblemente haya pocos, porque bueno, no es el año más propicio para ello, pero bueno, los que hay posiblemente siembren algo más de superficie. Y ya te digo, las producciones han sido algo inferiores, pero bueno, eso ha pasado en prácticamente en todas las variedades. ¿Cuál es la variedad más vendida por usted? Pues este año la variedad más vendida ha sido la Beetle, que es una variedad nuestra, y bueno, ha sido la más vendida de todas las marcas. Y se ha comprobado, o sea, se ha comportado en el campo bastante bien. Digamos que bueno, de riqueza está más bien es de las más altas, está equilibrada en peso y la gente está contenta, porque además es muy resistente a las enfermedades foliares. Y bueno, la gente está contenta con la Beetle, sí. ¿Cuál es la visión de los productores ahora con respecto a la nueva campaña? Bueno, yo pienso que hay un poco de incertidumbre, pero pienso que los que han sembrado este año van a repetir. Posiblemente, yo creo que algo más de superficie, aunque va a ir un poco en función de la rotación o de las parcelas que tengan. Y bueno, ya te digo que aunque la gente está un poco así, algo de incertidumbre, pero pienso que se va a continuar sembrando prácticamente lo mismo o puede que algo más. Así que pienso que hay animación porque los otros cultivos tampoco están muy bien. Los precios del maíz y de los cereales no han acompañado nada y bueno, la remolacha es una buena alternativa y deja un margen aceptable según están las cosas.